Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Hablamos de una premiación de la Argentina a nivel climático. ¿Está bien, Tais? Sí, así es. ¿Estás? En realidad bien, todo bien. Gonzalo de River porque llegué yo, entonces sabía que me tenía que dar... Me hacen el 2-1. Claro. Pero sí, yo sé que siguen todos hablando de lo que pasó con Will Smith en los premios Oscar, pero yo estaba interesada en realidad en otros premios que son los que se entregaron ayer, los que se consideran como los premios Oscar, pero de la conservación, algo así como los Oscar verde, que desde... Ayúdanos con la terminología, conservación, ¿así se dice sin más? Sí. ¿O conservación ambiental, conservación... No, conservación, porque conservación. Se entiende que es justamente mantener, restaurar y proteger, ¿no?, los ecosistemas. Correcto. Este es un premio que viene entregando el Fondo Whitley para la Naturaleza desde 1994, son los Whitley Awards, y ayer se entregaron, justamente ya se habían conocido quiénes eran los que estaban los y las nominadas, y es un premio que busca reconocer justamente el trabajo que se realiza en materia de conservación en todo lo que es el hemisferio sur, donde se entiende que justamente no más se necesitan estas tareas, y en donde a través el premio no solo el reconocimiento internacional, sino que también es un aporte económico para seguir impulsando estos proyectos de conservación. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque afortunadamente hubo una Argentina entre las ganadoras. Vamos a escuchar el momento en el que el video, por favor, ni más ni menos que David Attenborough, el máximo narrador, la voz detrás de todos los documentales ambientales, hablaba justamente de esta ganadora. A ver. Micaela Camino, director of Proyecto Cumilero, works to raise awareness of Argentina's dry Chaco and to equip local people with the tools needed to stand up for their land. Ahí entonces estábamos escuchando, sí, cómo David Attenborough mencionaba a Micaela Camino, tratándolo en su inglés muy británico, y hacía justamente referencia a este... Qué lindas imágenes, son de nuestro Chaco esto, ¿no? Exacto, eso es en el Gran Chaco, que es donde Micaela es investigadora del CONICET, donde ella trabaja, en esto que en el video recién escuchábamos, el proyecto Quimilero. Quimilero es ese animalito que creo que ya veíamos hace un rato en imágenes, es una suerte de pecarí. Sí, es un animal endémico propio de nuestro país y que se encuentra en peligro crítico de extinción. ¿Por qué es que se encuentra en peligro crítico? Bueno, esta especie. ¿Cómo se llama? Quimilero. Ajá. Sí, es un pecarí. ¿Parece un jabalí, puede ser? Una suerte, sí, ellos más amistosamente o popular, si le quieren decir, una suerte de chanchito, ¿no? Por así decirlo, pero es un mamífero que está en peligro. Un chancho jabalí, le dicen. Sí, sí, en nuestras tierras. Sí, está en peligro crítico de extinción por la pérdida de su hábitat, producto de algo que ya veníamos conversando, ¿te acordás? Y, exacto, sobre todo desmonte, deforestación, ¿para qué? Para el avance de la frontera agropecuaria, claro, ya sea el monocultivo de soja o incluso también de ganado. O sea, que ganado. La soja 600 y pico no nos elimine los árboles, ¿viste? De nuestro, ¿no? De nuestra... Todo el ecosistema, básicamente, claro, que no es únicamente justamente árbol, son especies como esta que rompe, digamos, si desaparece una especie, se produce todo un desequilibrio en todo el ecosistema. Micaela Camino, que es quien fue galardonada con este premio, ¿qué es lo que viene haciendo? Sí. Bueno, como investigadora del CONICET, justamente viene investigando cuáles son esas amenazas, ¿sí?, que ponen en peligro a esta especie y cómo se puede promover el trabajo de conservación en todo el hábitat de la especie y en todo lo que hace a ese hábitat, que incluye también a las comunidades locales. Con el premio, ella lo que presenta como proyecto y por lo cual es premiada y recibirá fondos económicos, lo que busca es justamente empoderar mucho más a las comunidades originarias del lugar frente a esta expansión, ¿no?, de ciertos proyectos privados para que tengan derechos y para de esta manera poder favorecer a la conservación. Y esto, algo que me parece interesante, no desde el punto de vista de que sean de que uno llegue y le dé tecnologías a las comunidades locales para poner en práctica conservación, sino que sea un mix en trabajar en conjunto entre los desarrollos tecnológicos y también los saberes que tienen esas comunidades que están mucho más involucradas, ¿no?, en lo que hace al conocimiento de las especies y del lugar. Entonces, es por esta iniciativa que la premian para que siga trabajando en la conservación.
Según los estudios que viene haciendo Micaela Camino, sí. Si no se transforma este avance que hay de la frontera agropecuaria, esta destrucción del hábitat del quimilero podría desaparecer en 30 años. Estamos tremendo. Hablando de la desaparición de una especie que es propia de nuestro territorio y en una zona como el Gran Chaco, que es la segunda ecorregión, ¿sí?, más diversa y más importante del continente después de la Amazonía y una de las claro. zonas más deforestadas, lamentablemente. Qué bárbaro, ¿no? Teléfono para el ministro Cavandier, de Medio Ambiente, que debería... Y para los gobernadores, te diría también, ¿también? Porque cuando baja ahí, sobre bueno, todo el tema de la deforestación, es quien Jorge controla... Jorge Milton Capitaní, teléfono para usted, es territorio que usted administra, ¿no?, como gobernador de Chaco. Hay muchos reclamos, siempre las comunidades están reclamando además asistencias para su propia supervivencia. Así es. En el impenetrable, recordamos que es la puerta para toda esa gran zona que es un verdadero ecosistema. Bueno, hay comunidades mocovíes, tobas, wichis. Así es. Entre tantas que están en condiciones infrahumanas en muchos casos. Sí. Gracias. Y que quedan, perdón, mucho más expuestas hasta estos avances y deterioros que se hacen, ¿no?, de su hábitat. Y que son muy débiles para defenderse frente al avance agropecuario de intereses económicos mucho mayores. Por eso sí. decíamos que ahí sí el Estado debería estar presente para regular, equilibrar y que se cumpla la ley. Así es. Bueno, felicitaciones entonces claro para sí. Micaela Camino. Un orgullo, ¿no? Un orgullo nacional. Para el país. Muchas gracias, Thais, por tu informe. Bueno, ahora el gobierno nacional va a dedicarse a las criptomonedas. Yo no sé, Belén, uno interpreta, para eso también está aquí, para...